todo Augete, que acá en la aldea significa hola, hola, ¿cómo estás? Buen día. Emprendimos este camino de trabajo final de carrera allá por el 2018. Este proyecto de workshop lo denominamos Identidad, Cultura y Materia. Nosotros creemos que el arquitecto tiene que cumplir un rol social dentro de la sociedad. Tiene que ayudar y devolver lo que se le dio. Nosotros creemos que de esta manera estamos ayudando, dando un granito de arena pequeño, chiquitito, pero que es importante porque deja precedente que pasó algo y deja un precedente para la facultad. Está enfocado a los chicos, a la parte de juegos para chicos, a darle un lugar de estar, como lo llamamos nosotros dentro de la arquitectura, con otro enfoque y de reuniones, de juegos, pero con otra temática. O sea, tuvimos que aprender de ellos para poder hacer esto, obviamente. Sí, vinimos varias veces, estábamos acá, venimos, vemos cómo ellos juegan, todo es entre grupos, todo es en comunidad. Nadie lo hace solo, entonces no podemos hacer algo para uno solo, todo es para todos y eso enriquece muchísimo, tanto más a nosotros que como aprendizaje. Lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo, siempre es comprobado por las autoridades de la comunidad. Así por decirte, no tenemos mucho contacto si no es avalado por el líder de la comunidad. Entonces, en este caso, ustedes son muy privilegiados de que podamos trabajar en conjunto con la universidad y todas esas cosas, con las arquitecturas. Para mí es algo muy humana, que uno debe sentirse de querer ayudar siempre, porque eso es lo que somos, porque no somos políticos. Nosotros somos una asociación de humanos, porque no existen el color, no existen la raza, no existen las lenguas. Más allá de que ustedes no entienden nuestras lenguas, están acá y sienten qué es lo que nosotros queremos y cómo nos sentimos con ustedes. Eso es lo que cuenta hoy en día, y que la universidad nos haya dado una mano con esto. El dios Ñanderú lo va a pagar, no nosotros. No es fácil para ellos seguir y estar donde están con todo lo que el mundo moderno y nuestra sociedad les impone. Les hace querer cambiar sus formas, sus actividades, sus costumbres, y nosotros estamos totalmente en contra de eso, y desde nuestro lugar estamos hoy tratando de construir este espacio para dejar a la comunidad, y estamos abiertos, como ya sabe Tani, el cacique, y su esposa Andresa y toda la comunidad, estamos abiertos a cualquier cosa que ellos necesiten para que nosotros le podamos dar una mano, estamos hoy acá. Así que los que quieran sumarse, los invitamos a sumarse, a contactarse con nosotros, y gracias a todos por darnos esta posibilidad.